Bueno, muy bien, televidentes del canal CNC de Pasto, una invitada muy especial, súper querida ella. Ella trabaja ahora en Verdad Oculta del canal RCN y, por supuesto, interpreta a un personaje que se llama Zuri, muy querido por mucha gente, ha tenido mucha aceptación. Le estoy hablando de Valentina Duque, que le damos la bienvenida al canal CNC. Valentina, qué gusto tenerla por acá y bienvenida. Muchas gracias por la invitación y gracias a los televidentes que están conectados con nosotros. Bueno, Valentina, pues qué chévere mirarte en las pantallas, como les contaba a los televidentes, y hablamos hace un momentito con mucha acogida de parte de la gente. ¿Cómo te ha ido con la interpretación de Zuri en la novela? Bien, bien, ha sido un proceso maravilloso y ha sido espectacular ver cómo a la gente, como tú lo has dicho, le ha gustado mucho el personaje, la relación que tengo con mi hermana, con mi papá. Y él se va a poner mejor. Si Sí, les qué está chévere. gustando esto, la novela se está poniendo muy buena, todos los actores están haciendo un trabajo impecable, entonces está muy chévere. Bueno, ¿cómo llega Valentina a interpretar a Zuli? ¿Cómo es ese proceso? ¿De dónde te nace? Pues sobre todo, pues llegar a las pantallas, pues, de canales nacionales, pues un éxito para cualquiera artista y cualquier pues actriz. Sí, señor, pues. Desde muy pequeña a mí me interesó mucho el tema de la televisión, de las cámaras. Yo comencé con la presentación y una vez volví a estudiar inglés de Canadá, pues me incursioné por este lado de la actuación y me enamoré de la actuación por completamente. Comencé a hacer castings, conocí a José, quien es ahora mi manager. Entonces los dos comenzamos a hacer castings, a estudiar. Precisamente ahora, como te comentaba, voy a hacer doble carrera con artes escénicas. Entonces estoy en el proceso de aprender, de prepararme y de seguir estudiando mucho porque pues todavía me quedan bastantes años para seguir aprendiendo. Uno nunca termina de aprender, como dice mi mamá, hasta los 50 sigo aprendiendo. Sí. Hace poquito hicimos un corto en plena pandemia para Proyecto 48 con unos amigos. Es un corto que es una maratón, un concurso a nivel mundial en donde debes grabarlo, editarlo, hacer en todo en 48 horas y ahora estamos de finalistas para poder ganar un cupo a Cannes de 2021. Entonces estamos muy emocionados, estamos en la final contra Bolivia. Es un corto que se gana por medio de votos. Las personas pueden ir a www.cinema48.com y ahí votan por Colombia y bueno, que sería muy bueno ganar pues ese cupo a Cannes 2021. ¿Estás trabajando con Gustavo Angarita en La caída Sí. de la soberanía? Sí, así se llama el corto. La caída de la soberanía, Gustavo es el protagonista del corto, es un corto futurista, es un corto de ciencia ficción, es muy chévere, es algo muy distinto y de verdad haberlo hecho en 48 horas, la directora que es Mayra Alemán y Guillermo que estuvo en la postproducción, bueno, un equipo maravilloso, Juliana Arias también actuó ahí, entonces todos hicieron un trabajo maravilloso para haberlo hecho en 2 días, imagínate. Escribir guión, grabar, editar, porque es con efectos especiales netamente. Yo soy un holograma, por ejemplo. Entonces, ahí está el corto para que lo vean y voten por nosotros. Eso, hagamos eso entonces, hagamos un llamado a la gente, Valentina, para que mire y apoye, por supuesto, tu trabajo y el trabajo que realizas con Gustavo, para que obviamente salga seleccionado entre los mejores. Sí, señor, es muy fácil. Tienen que entrar a www.cinema48.com. Ahí nada más entran, crean un perfil súper rápido y votan por Colombia. Solamente hay dos cortos, el de Bolivia y el de Colombia. El de nosotros, que es la caída de la soberanía. Y con un voto de cada uno, de verdad, si nos unimos, podemos ir a Cannes 2021. Inicia conteo regresivo para extracción. Extracción en 30 minutos. Escanea todo el lugar. Registrando. Alguien se aproxima.